Filmaste aquí. Hombre, estoy aquí acá, se vive aquí, mira. Filmando aquí los animales, como era aquí un rato aquí. A ver, aquí los bichos ven. Y algo y vive. Saludos para ustedes y eso, a la gente, Carly, si vemos esto. Claro, lo hay. Aquí están los pizarracos. Mira el pichoncito este, que está ahí en primera plana. Ese lo mandó ser Carlito. Sí. Que es hijo de la paloma del huevo solo con el cenizo 15. Para arrancarlo aquí, otro pichón más, que nosotros que estamos fuera llenos de sin jaula, déjame tú, más pichón. Para cerrar. Y trancado. Nada. Este es Spiderman. Spiderman. Con una hija del F1. Es decir, la paloma es hija del F1. Con una hija del líder 1 con la fea. Que la van a ver aquí ahora también. Y bueno, y una hermana de ella. Está con Spiderman. Sí. Un tiro que es esto para arriba, mateado. Sí. Tirito ese. Che, los anillos, si los anillos, eso. Sí, de... aluminio que te mete. Es sembrar ahí para que el lo vea ahí. Sí, ¿no? Ya se retrataron. Sí. Ah, se retrataron. Así mismo. No importa eso. Oye, pedirín es la paloma del aire robando, cuando tú lo ves. Ahí está el pedirín. O los resultados. Olvídate de eso, loco. O los rebajados, los resultados. Eso. Y más lo más lindo, que oye, cada línea tiene un sello y características que las conoce. O el que la ve y te dice, mira, esto es de aquello, tú dices, señor, se parecen a la mía así. Mismo, coño, esto no tiene nada que ver con la mía. Así mismo, está falo. Olvídate de eso. Este palomo es el hijo del F1, el consanguíneo ese que se hizo con la paloma de Omarito ese, la Culor Omar, que era hijo de la Culor Alto con el F1. Oye, saludo también para pa Andy. Que me llamó Marito, el de Villa María, los otros días, diciendo que coño, que gracias, que felicidades, como nosotros reconocíamos los palomos de donde descienden, que tienen de las palomas, es decir, el pelirrata trabajado con las palomas de Marito y de Andy, que Andy está del lado allá, me parece, y me llamó Omar el otro día a decirme eso, coño, gracias compadre, que el primo me dijo que ustedes hablan de nosotros, Villa María, en Guanabacoa, como los otros, desciende de casa, meten en parda. Esto es nosotros. Claro, sí mismo, hermano. ¿Entiendes? Y están trabajados con nosotros. Digo yo, a lo mejor dicen que no son, pero yo te digo que son. Descendientes de esa gente, 27. Esta paloma es hija del F1 con la paloma del huevo solo también. ¿Me entiendes? Cuando le hablo huevo solo es vieja de Baluja también, como muy por la muerte, que es la que se van a llevar. Es hija del F1 con la paloma del huevo solo, parida de consanguíneo mosqueado. Son los padres de ese pinto. Que es el pintico que Carlos hablaba, que le pusieron Cecilio porque tiene un anillo en la pata mexicano, un mexicano que se llama Cecilio, nosotros le decimos Cecilio el pichón. Ese tiro es ese mismo, pero que ese lo voy a volar para el techo. Que estos son los padres del pintico. Esos son los padres del pinto. ¿Me copia? Este es un consanguíneo versado, que es F1 versado. Que este era, bueno, es que yo me quedé aquí, dejado, para Carlito va a ver, ya yo que le mandó esa grabación, pero bueno, Carlito va a ver, es que estaba en Cienfuegos. Fíjate que es este hermano. Que cuando él vino de viaje, yo se lo voy a prestar al sobrino mío. Y quedaba el aquello. Y quedaba el aquello, coño. Que con Carly no hay problema, pero bueno, el palomo no está aquí. Oye, está hacia el fuego y viene para acá, igual que la blanca que está aquí. Abajo, esto es una hija de Spiderman con la de huevo solo. Con un hijo picador. Que nosotros tenemos aquí. Un hijo picador azul, ese palomo se le vende al Denny. Con los anillos viejos de él, cuando ponía el mete, ponía anillos de correo nada más. Ese hijo es picador. Que voló ahí frente a la iglesia, ahí yo lo vi volando y después el Denny se quitó la paloma y yo me hice el palomo ese. Esa es la motía que hija del loco alto con la azul de Omar. Ah, sí. Y ahora está reando con este palomo mahón que es de los viejos míos. Esta es la paloma, la muerta. Que Carlito me dijo que le quitaran los marcadores y eso, esos son marcadores esos que sí, él le puso eso de México. Esta es la paloma. Que es la abuela de los dos consanguíneos, el sato ese. ¿Entiendes? Este es el otro. Este es el otro consanguíneo, el sato. Ella es abuela de esta gente, lo que es dos veces para arriba de él. ¿Entiendes? Este es el otro consanguíneo, el sato, que son hijos de esta paloma. Que son del sato de con la muerta. Sato con muerta sale. Y después al sato se le vuelve a montar esta. Coño, igual que quiero poner una cosa ahí, caballero. Las palabras son palabras, ¿no? Pero además está decirlo, que yo digo que el sato ya no vaya. Antes de irse el palomo, se me cuenta que yo le dije que había un doble rescate que lo habíamos hecho, que era el pichón este. Sí. ¿Me entiendes? Sí, el claro. Pichón ese, que eso, antes de irse el sato de aquí, se le vuelve a echar la que ellos se llevaron para allá, la Liblanca. La Liblanca. La Liblanca era hija de la 6 con el sato. Se le mete.
Sí, a la paloma sí. ¿El sato le sacaron ahora? Ah, le sacaron. Ah, coño, sí. Qué bueno, ¿no? Porque está el suene de que el palomo no vaya. Ese palomo se fue aquí gallando. Sí, si le sacaron, se quedó con mío, ¿eh? Bueno, ya estoy hablando entonces de no, no, porque yo voy a decir que el sato que no vaya. No, sí. Ese palomo se vendió. Es que pinto alto cuando llegó no gallaba y ahora le sacaron también. Eso se estresa en un bibi también, los palomos. Ah, bueno, ya. No, porque Galito me dijo, el palomo no va, no sé qué más. Y eso me preocupó porque nosotros no estábamos en nada de eso. No, no sé, bien. Y a veces era una hija del sato con la muerte. Con la paloma que se van a llevar también. Esa borrogüen que hace Carlos. Yo tengo una hermana de madre y de padre, el mismo tiro de esa aquí arriba del techo. Abajo está, a ver, esta es una hija del blanco, de Omar y de Andy, con esta misma paloma, hija del sato. Esa paloma ceniza es hija del blanco con eso, con el cenizo 15. Con el cenizo 15, que este palomo es hijo del picador. Ese se le compró a Met igual, la compitiendo, el galito lo compró Pichonzón. Este palomito que está del lado de acá, eso fue un palomito que es del socio, un socio que, bueno, que viene aquí a la casa. Fue un palomo que yo cogí, que es de Henry, el de 73, con la valla vieja mía que roba la problemática, la palomita del problema de la primera sí. Competición, que se formó el chisme en casa de sí. Alexander, que sé yo, esa es la valla mía vieja, que está aquí criando ahora con el palomo ese. Y este es un hermano de ellos, esto es barrendero y eso. Amarillo. ¿Sale amarillo? Ajá. Y la valla y el palomo tienen los palomos. Este es el hijo picador, el cabo. El empedrado cabo es consanguíneo del tabaco. De los dos, ¿te acuerdas de que empedrado cabo y el moteado? Los sí. Los dos son hermanos. Ya. ¿Estos dos son hermanos? Esos dos son hermanos. Los dos consanguíneos del tabaco que... Este es un palomito, este manoncito es un palomito que Julio me dejó, que es los palomos de Eddie, sí. Mahón. Entonces él, para que se lo atendiera, y me dijo, oye, ¿qué tú crees que voy a volar? Y le dije, oye, sí, dame acá, que voy a trabajar este año, yo pienso trabajar con él, quiero hacer una semana. Yo no voy, no sé eso, hasta qué punto juega relevancia, pero bueno, yo los sábados que vienen aquí, que yo no iba a competir el año que viene. Voy a tirar hembra, loco. No es que yo invento una sociedad, que puedo hacer ahí y decir. Que voy a poner paloma hembra, a mí me gusta poner las hembras y desde que estoy ahí yo no he podido poner paloma hembra y yo pongo paloma hembra a robar. Este es el empedrado de cueco, que eso es un tío sobrino de Bin Laden, ese es un palomo morrillero que yo tenía aquí ya viejo, que yo tenía aquí, está con las 6, que eso fue que criaron los pichones estos y ya yo tengo que levantarla, está en el cueco, no lo he levantado, y un pichón que lo voy a subir para el techo. Entonces, por el lado acá, esta es la paloma vieja que viene de Freddy Diezmero y eso, las viejas nosotros. Sí, Freddy. Y esta paloma es hija de la muerta también, para que vean qué cosa es la muerta, las palomas no se venden por venderse. Vale. Esa es hija de la muerta con el F1. Esa empedrada. Es hija de la muerta con el ¿Cuál F1. ¿Eh? ¿Cuál es el F1? El F1 de Mete, mosqueado. Ya. Buscando mosqueado. Buscando mosqueado. Ya. El F1 que Carlos le compró él. Sí, ya, entiendo. ¿Y el dólar en casa? Sí, que el que viene del dólar en casa. Esta es la consanguínea del sato, que es hija de la liblanca que se llevaron ellos para afuera. Sí. ¿Me entiendes? Que a la liblanca aquella se le, es hija del sato, se le vuelve a meter el sato y sale esta. Y yo entonces, no es aquella, el doble rencaste, yo le vuelvo a meter el sato a esta y esa es la madre de esa. ¿Entendiste? Que ahorita dije la liblanca, no, la liblanca es el sato, con la 6, con esta paloma que está aquí. Ajá. A la 6. Se le mete el sato, sale la liblanca, a la liblanca se le monta el sato de nuevo y salió esta. Y antes que se llevaran el sato, nace aquel pichón, yo le vuelvo a reventar el sato aquí. Y sale el pichón aquí. Sí, usted se la tiene echada. ¿Eh? Estaba echada la paloma. Usted se la tiene echada cuando se la vino. Se estaba echada cuando se la vino a buscar. Ah, sí. Nace el pichón aquel. Pero eso, la copia, ¿sí? Sí. De verdad, la paloma lo que está cerrando, porque está con un palomo aquí que no me cayó ahora. Esta es de dos hermanos. Esta era una consanguínea, pero fue de las palomas primeras que yo compré a él. Bueno, yo compré dos nada más. Este es uno. De ella. Esa es consanguínea de dos hermanos. Y esta paloma es la de huevo solo. Esta es la otra que es de la baluja vieja. Que se atrae, que el palomo de aquí. Eso. Esto es un consanguíneo del blanco de Omar y Andy. El moteado ese. Es un consanguíneo del moteado. Palomo vieja. Aquí se han metido una pila de días lloviendo, los palomos están medio cogidos y cosas que se han metido. No, eso los mata. Una pila de días lloviendo de pegueta aquí en La Habana. En mi casa, ¿no?
Y estos dos, la blanca es la hermana, que hablaron creo que de la blanca igual. Estaba en Cienfuegos, Carlito, que vea la blanca, la conoce, la patita. Esa es la hermana de Nido, desmoteado. Que esos dos los regala Omar a Carlos. Y el palomo es consanguíneo de blanco, que es hijo de esta paloma que dije el blanco también. Carlito, cuando Omar le preste el blanco, le vuelve a echar el blanco a la ceniza del huevo solo y sale ese consanguíneo de blanco que sí es anillado por Carlito. Porque estos dos son de blanco también, pero hecho por Omar. Un regalo que le hizo Omarito a Carlos, ¿me entiendes? Por eso no están anillados los palomos. Porque esos son marcadores. Esa era la blanca, estaba en Cienfuegos, yo la recuerdo. Oye, nosotros nos brincamos esta paloma y no te hablé. Esa es la hija del líder 1. La hija del líder 1 con la fea, la madre, me acordé por las dos palomas, que la que estaba allá con Spiderman y esa otra blanca que la veremos ahora. Esa paloma es el líder 1 con la fea. Bueno, no sé, yo no creo en nada de eso, pero bueno, sí tenían esas señales y la gente habla mucho de eso. Sí, y hablan del espíritu de pluma blanca. Espera, ¿dónde está la pata? Busca la pata, espera. Búscale la pata ahí. Estas son las cosas de líder 1 eso. Ay, el anillo que está anillado. Ahí. Enseña la pata ya. Bueno, pide el anillo. Aquí está las cosas del líder. Ahí. Mira, húmero, que te digo, los palos, mira, ¿viste? Lo que dice el vídeo, míralo ahí mismo, mira. Las palas en el grupo así mismo. Hasta abajo. Eso es el líder, mira. Ah, bueno, aquí no se ve bien por el anillo, sí, pero el anillo, no, pero mira, eso los tiene. Pero míralo ahí hasta abajo. ¿Viste? ¿Esta que viene siendo Mediri? Esa es líder 1 con la fea. Ya. ¿Esa la sacó en Mete? Esa la sacó en Mete, esa está anillada en Mete. Esa la compró el Dengue. Y si es o no es, tiene la señal de líder 1. A mí no me importa eso. Tiene un hijo o tuvo un hijo en 70 y 19 robando. Eso es aquí en la zona que lo viví yo. A mí no me hace falta ver más nada. Todo eso es palomo del líder, todo así. Olvídate, como si es hijo de Sancocho, no sé quién. Yo vi un hijo ahí que estaba muy bueno. Y esa es hija de ella también. La paloma que está, salieron dos hembras con el F1. ¿Me entiendes? Antes que se jodiera el palomo. Ya Carlito me mandó a preguntar por las fotos de palomas muertas. Y yo las tenía en el teléfono y yo las borré. Lo que les puedo enseñar después aquí, para que no hagan duda, que están apareciendo palomos raros por allá. Que mire el anillo del F1, está aquí arriba, pues si lo quieres coger igual, era un anillo blanco de correo. Pues si lo quieren coger igual, ese era el anillo, porque yo la foto la borré. Ese era el anillo del F1 que estoy hablando. FCC 2013, está arriba, yo lo tengo amarrado con alambre. Yo todo el mundo le hablo del F1 señalándole para el anillo este. Aquí se quedaron consanguíneos y esas palomas son consanguíneas igual. Porque eran hijas de ese F1 con la paloma hija del líder 1 con la fea. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La gente lo conoce más por el doble rescate. No, porque, bueno, estaba el de dos hermanos y a ese le pusieron el doble rescate. Sí, ahí decían varios, ah, bueno, ese. ¿Ese fue el que se murió en Santa Fe? Ese fue el que se murió, claro. Palomo. Ese mismo, el doble rescate. Y ese, ajá, ya lo viste, esa es hija de Palomo también, con esta paloma, y bueno, ese es el doble rescate, ¿sabes? Bonito, está bien. Que volaba de película, me lo oigo, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Te lo arrancaste, mi? Ah, te lo arrancaste. Volvimos volando, ¿sí? Con sanguíneo, te lo arrancaste. O se le encantaba ese palomo, ¿sí? ¿No se puede comprarlo ahí? O se le encantaba ese palomo, ¿sí? Ah, me enteré que el líder 1 anda del lado, ¿eh? ¿Ese es el palomo? Sí, ¿no? Ese, ¿no? Pero ¿dónde fui yo, pobre cristiano, entonces, que creyeron? No, mijo, no, ese es un palomo asazo, mijo. Cristiano compraba al líder 1, el líder 1 está en Miami ahora. Carlito, entonces, ¿de los cristianos no era líder 1? No era líder 1. Sí, porque el líder 1 se lo había llevado a Camagüeyano. Sí, eres el que lo vende. Claro, mijo, eres el que lo vende. Le dio a... Deja pagar esto. Esto, Carlito. Dale. Estos eran marcadores que le había puesto Carlito. Ah, no, este no es ni marcador. Ah, no, mira, este se lo voy a dar. Ese fue el negro, él le puso la última vez. Sí, estaba pegado, ese se lo voy a dar ahí. Eso es puesto, eso no es... Mira qué bonito está eso, eso es... Juani, él me dijo que le coño, no es confianza ni nada. Bueno, tírale fotos, no sé qué más, Carly también, para que vieran la prueba. Hermano, yo no voy a tirar foto ninguna. No, mi hermano, no, lo que quiera, como si quiera meter una foto y mira la paloma ahí. ¿Eh? Si quiere. Compadre. Ah, si el móvil no tira foto. Sí. Ya, tira foto, foto si quiere ahí con la paloma a mí. No, eso no tiene pata partida. ¿Cómo? Hacer, ábrele aquí y... Ábrele ahí. No te quedaste con nada de la disputa. ¿Qué? No, no, porque este no es marcador, este es anillo, que él se lo puso, que le sale apretadito eso, pero para no estropearle la pata ni nada. Ya voy a loco para... No, lo único que puedo decirle es que hace falta que... Vaya, que esta no es nacida de nosotros ni nada de eso, pero bueno, que hace falta que le dé... Todo resultado. Cosas, ahí resultado, claro. Que le dé resultado para que no...
saludos para la gente allá y que tengan éxito en la paloma. Y que no se olviden de los cubanos, que estamos todos ahí. Sí, muy bien. Vamos a hacer un trabajo. Ya, saludos para el Carly y eso.